Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, permítanme que hice lápiz. Aquí está. Ok. Entonces, bueno, para hoy quería anunciar dos cosas. Primero, y para la evaluación del viernes decidí no incluir la factorización PAQLU, básicamente porque siento que tenemos suficiente con la PALU y pues la PAQLU, si bien es cierto, es útil, normalmente con la PALU no suele bastar. Entonces, la factorización PAQLU, es decir, la sección 5. 2.5, esa no va a ir incluida en el examen, entonces no hace falta practicarlo, pueden concentrarse estrictamente en la factorización PALU, dentro de esas dos, claro, también todo lo anterior. Eso como primero, y segundo, bueno, hoy vamos a ver un poco de las nociones principales de la factorización PALU, pero enfocándonos más en cómo construir las matrices P y la matriz L en la factorización PALU. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy y a partir de mañana, y los temas van a ser los del segundo parcial, vamos a empezar a ver cómo solucionar sistemas de ecuaciones utilizando estas factorizaciones y otras que vamos a ir viendo. Entonces, técnicamente hasta aquí entraría lo del examen. Hoy más que el tema nuevo es simplemente analizar el tema que hemos visto de la factorización PALU y pues a partir de mañana vamos a empezar a aplicarlo, pero eso va a entrar lo de mañana para la siguiente evaluación, no para esta. Entonces, bueno, primero lo que quiero mostrarles antes de estar aquí en la pizarra es lo siguiente. Ok. Aquí estamos en Octave. Lo que quiero es mostrarle el efecto de multiplicar por la izquierda y por la derecha en una matriz de permutación. Entonces, y el efecto que quiero mostrarles es específicamente en matrices elementales. Entonces, yo aquí ya tengo cargada una matriz elemental A, o sea, matriz identidad con los elementos debajo de una de las, de, debajo de la diagonal de una de las columnas, son diferentes de cero y solo esos. Entonces, aquí tengo estos elementos de mi matriz elemental. Entonces, digamos que yo tengo una matriz de permutación dada por esta forma, la cual únicamente me intercambia las filas 3 y 4. Entonces, ya hemos estudiado cuál es el efecto de multiplicar a la matriz A por la matriz de permutación P, tanto por la izquierda como por la derecha. Si multiplico P por A por la izquierda, entonces lo que me va a intercambiar son las filas. Observen que lo que pasó fue que intercambiaron la fila tercera con la cuarta. Si lo multiplico por la derecha, el efecto que hacemos es intercambiar nada más las columnas. Entonces, imagínense que tomamos esta matriz de acá arriba, la P por A. Es casi una matriz elemental, solo que esta entrada y esta, bueno, mejor dicho, estas cuatro, están como mal ordenadas de cierta manera, porque debería de parecer una matriz identidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo intercambio la columna 3 y la columna 4, van a quedar de nuevo como estaban. Eso quiere decir que si yo hago la multiplicación de P por A por P, voy a obtener ese resultado. El A por P me intercambia las columnas 3 y 4 y esta primera parte me intercambia las filas. O sea que al final de cuentas
la multiplicación, tanto por la izquierda como por la derecha, multiplicando la matriz de permutación, el efecto es este. Es prácticamente la misma matriz elemental que teníamos al principio, pero los únicos que cambiaron fueron los elementos de la fila 2 y 3, perdón, 3 y 4 de esta columna que es la que no está compuesta no está compuesta por ceros. Entonces, observen que aquí era 0, 1, 2, menos 1, 3, y aquí nos quedó 0, aquí nos quedó 0, 1, menos 1, 2 y 3. Es decir, cambiaron el menos 2 y el 1. Entonces, hacer esta multiplicación, el efecto es, en una matriz elemental, es únicamente intercambiar los elementos de la fila 3 y 4 de la única columna que no tiene las demás entradas distintas a la diagonal iguales a 0. Entonces, ok, y digamos que tengo ahora esta otra matriz de permutación que intercambia solamente las filas 3 y 4 o las columnas 3 y 4 dependiendo si multiplico por izquierda o por derecha. Entonces, el efecto va a ser más o menos el mismo si yo multiplico a A por la matriz P2 por la izquierda y por la derecha. Lo que voy a obtener es la matriz elemental A, la original, esta, pero el efecto va a ser únicamente intercambiar el menos 1 y el 3. Comprobémoslo. Está. Solo cambiaron el 1, el menos 1 y el 3. Ok, ¿y qué pasa si yo combino permutación con permutación? Es decir, hago esto. Decir, a esta primera permutación que hicimos acá, le aplico otra permutación como esta. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Bueno, de la matriz original, la primera permutación intercambia la fila 3 y la 4. Y la otra permutación cambia la fila 4 y la 5. Entonces, va a haber una permutación aquí entre estos tres elementos, menos 2, menos 1 y 3. En el primer paso, el menos 2 va a pasar a la cuarta fila y el menos 1 a la tercera. Y con la otra permutación, el 2 que había quedado en la cuarta fila va a pasar a la quinta y el 3 va a quedar en la segunda. O sea que el orden va a ser menos 1, 3 y 2. Comprobémoslo. Menos 1, 3 y 2. Entonces, prácticamente, si yo sé qué filas se intercambian con cada una de las matrices, entonces yo realmente no necesito hacer toda la multiplicación de matrices, solamente intercambiar adecuadamente los multiplicadores. Y pues estoy haciendo estos productos de esta manera porque es justo así como se calcula las matrices M' que calculamos cuando vimos el tema por primera vez. Las matrices M' son todas de esta forma, que son entonces las mismas matrices elementales, pero con los multiplicadores permutados. Entonces, para hacer la permutación, lo que hay que hacer es ver precisamente cómo nosotros vamos construyendo estas matrices. Entonces, veamos una cosa. P2 por P es una multiplicación de matrices de permutación. Tiene que darme por propiedad una matriz de permutación. Okay. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que en esta matriz de permutación, las primeras dos filas se mantienen iguales. Y sucede lo siguiente, la tercera fila ahora va a tener el elemento de la cuarta, o sea, va a ser reemplazada por la cuarta.
La cuarta fila va a ser reemplazada por la quinta y la quinta fila va a ser reemplazada por la tercera. Entonces, quiero ahora compartir así, pero para hacer esto. Entonces, vamos a ver. Entonces, la noción va a ser más o menos así. La primera fila se queda como la primera, la segunda se queda como la segunda, la tercera pasa a ser la cuarta pasa a ser la quinta y la quinta pasa a ser la tercera. Sí, es verdad. Entonces, si la tercera fila va a estar la cuarta y así. Entonces, en términos de los multiplicadores, si tenemos esta matriz de acá, ah, no, estas ya son permutadas. La matriz original A la voy a volver a imprimir. Está esta. Entonces, yo tengo esta matriz A. Los elementos que en sí voy a permutar son los de las filas 3 a 5, que es donde están los multiplicadores 2, menos 1, 3. Entonces, si le aplicamos estos cambios, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, el primer multiplicador que va a aparecer, que es donde estaba que es la posición donde estaba el 2, dice que va a aparecer el de la fila 4. Entonces, primero va a quedar menos 1. De ahí en la siguiente va a quedar el de la posición 5, o sea, el 3. Y por último va a quedar el que estaba originalmente en 3, que es 2. Entonces nos va a quedar esta misma matriz de aquí. El orden es el mismo, ¿ve? Menos 1, 3 y 2. Entonces, vamos a ver. Lo que intento aquí es que veamos al mismo tiempo el efecto de multiplicar una o varias matrices de permutación, tanto a la izquierda como a la derecha de A. Que en este caso la A era una matriz elemental. Ok, entonces vamos a intentar construir ahora las matrices L y P directamente siguiendo el proceso de la factorización LU. Entonces, consideremos esta matriz. A, esta ya no es elemental, simplemente es esta matriz. Entonces, bien, entonces vamos a hacerlo simulando o hacer como una especie de prueba de escritorio. Primero, en el primer paso, que los pasos estábamos contándolos con K. Entonces, en el primer paso, lo primero que hacemos es encontrar el pivote en la primera columna, que es esta aquí en 7. Entonces, este 7 estaba en la posición 3. Entonces, lo que vamos a hacer es auxiliarnos de un arreglo R, donde el primer elemento va a ser la fila que correspondía a donde estaba el pivote. Entonces, como primer elemento de este arreglo R va a ser el 3. Ok. Luego el proceso es intercambiar la fila 3 con la 1. Entonces quedaría 7, 8, 9, 5, 4, 5, 6 y 1, 2, 4. Ok. Y ahora el siguiente paso es hacer cero esto de aquí. Y pues para hacer cero esto de aquí, nosotros necesitamos los dos multiplicadores. Que en sí los podemos ir guardando en nuestra matriz L.
Nuestra matriz L, este multiplicador sería, bueno, el multiplicador como tal sería 4 séptimos, pero cuando ya tomamos la L, que recuerden que la L es ya cuando queda de la forma, cuando ya queda de la forma PA igual a LU, entonces inicialmente nosotros lo tenemos de una cierta forma, sí, una matriz M por una matriz A igual a la matriz U. Entonces de aquí nosotros sacamos la L. La cuestión es que vamos a ver. Mejor lo que voy a hacer es ir construyendo las matrices elementales. La primera matriz elemental, que la voy a llamar M1. Va a estar dada por, y aquí van a ir los multiplicadores, que en este caso los multiplicadores serían 4 séptimos y 1 séptimo. Okay. Entonces ahí hay que hacer estas operaciones. Permítanme. Al final nos van a quedar aquí 3 séptimos y 6 séptimos. Aquí 6 séptimos y 19 séptimos. Ok. Ahora nosotros tenemos que encontrar el pivote en esta columna. De hecho, entre solo estos dos, porque la primera fila no la queremos volver a tocar. Entonces, de estos dos elegimos el más grande. Y pues el más grande está en la tercera fila, así que nos toca intercambiar la segunda y la tercera fila. Eso significa que en nuestro arreglo volvemos a colocar el 3. Porque nuestro primer intercambio fue de la primera con la tercera. Entonces, en la posición 1, que fue lo que hicimos, intercambiar la primera por la tercera. Y en el paso 2, intercambiamos la segunda fila por la tercera. Entonces, y no coloco más espacios porque al ser una materia de 3x3 tiene 3 menos un paso. O sea, a partir de aquí sería K igual a 2. Entonces, este 3 ocurre en el segundo paso. Y ahí está el intercambio. 6 séptimos y 19 séptimos y 3 séptimos y 6 séptimos. Ok. Entonces generamos nuestra segunda matriz de elemental. Entonces, calculamos el multiplicador para este. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería 1/2, ¿verdad? Este entre este y 1/2. Ok. Y pues luego de eso, luego de aplicarla o de multiplicar por la matriz elemental, ya nos queda de forma triangular. Y esta última entrada nos va a quedar. Permítanme ver.
Quiero quedarme en el submedio. Hacer el cálculo. Del submedio. Y esta es nuestra matriz U. Entonces, nuestro proceso de factorización, PALU, en sí lo que nos deja es esto. Nos deja la matriz A. Primero lo permutamos. La permutamos una vez, después le aplicamos la matriz elemental M1. Luego la permutamos una segunda vez y aplicamos la matriz elemental M2. Esto fue lo que hicimos, donde estas matrices de permutación están implícitas en estos índices. Ya vamos a ver cómo. Entonces, el proceso para determinar la matriz P y la matriz L era el siguiente. Nosotros escribíamos esta misma expresión de esta manera. Porque nosotros aquí recordamos que las matrices de permutación que construimos, que solamente intercambian una fila y una columna, perdón, que solamente intercambian dos filas, son simétricas y por lo tanto, al ser las matrices de permutación ortogonales, entonces este producto es la identidad. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo tengo una matriz de permutación, la cual voy a llamar P. Y aquí yo tengo una matriz elemental y una matriz elemental M1 permutada. Pero permutada en el sentido que estuvimos viendo antes, en sí, solamente se intercambiaron unas cositas. Entonces, la factorización PALU se construye escribiendo M2 inversa por U y aquí M1 prima inversa. Entonces todo esto es lo que viene siendo L. Ok, entonces, ¿cómo puedo construir esta matriz P? Que al final de cuentas es lo que nos hacía falta. Bueno, esta matriz P, en lugar de construir las dos matrices y hacer la permutación, vamos a traer de nuevo el arreglo R, que era 3 y 3. Este arreglo nos dice que primero se intercambió la primera fila con la tercera, y eso fue en el primer paso. O sea que es la correspondiente a P1. Y esta es correspondiente a P2. Aquí intercambiamos la fila 2 con la tercera. Entonces, ¿cómo armamos esa matriz? La matriz P. Entonces, vamos a ver. La matriz P nosotros la podemos construir como una matriz de ceros. 3 por 3 y luego actualizamos simplemente las entradas donde deben estar los unos. Entonces, vamos a ver, si primero se intercambió la primera fila con la tercera y luego se intercambió la segunda con la tercera, entonces, ¿qué nos quedó? Fijémonos bien. Este era el orden inicial. Luego la primera pasó a ser la tercera, la segunda se quedó igual y la tercera pasó a ser la primera. Luego se intercambiaron la segunda y la tercera.
Entonces, esta se quedó igual, esta pasó a ser este valor y este pasó a ser el de la segunda. Entonces, entonces, para construir P, simplemente decimos que, bueno, en la primera fila, en esta columna, es donde va a ir el 1. De ahí, en la segunda fila, en esta columna, es donde va a ir el 1. Y en esta columna, en la tercera, en esta fila, va a ir el 1. Y pues si armamos esto, permítanme. Okay, entonces voy a llamarle P, una matriz de 0, de 3 por 3. Y luego voy a ejecutar justo lo que hice. Creo que en la 1, 3, en la 2, 1, es igual a 1. Y en la 3, 2, es igual a 1. Luego la matriz P quedó así. Y ya está formada la matriz. Entonces el detalle está en seguir esta secuencia de aquí. Ok, entonces, vamos a ver. Y luego, bueno, así construimos la matriz P. ¿Y cómo construimos la matriz L entonces? Entonces la matriz L, aquí si se fijan, la M2, simplemente hay que invertirla. Entonces la M2 va a ser solamente la misma M2 con los signos cambiados, o sea, solo va a ser menos un medio. Y para la M1 prima, en sí, lo único que hay que hacer es multiplicarlo por P2. Y P2, lo único que hacía era cambiar la segunda y la tercera fila. Entonces, lo que significa es que la segunda y la tercera fila de, perdón, no, sí, la segunda y la tercera fila o los segundo y tercer elemento de la columna que no tiene ceros, o sea, que no tiene todos los elementos ceros aparte del de la diagonal, o sea, estos dos, el 4 y el 1 séptimo van a estar intercambiados. Entonces, eso lo sacamos, esa información la sacamos de aquí. Este es el R2 y igual a 3, lo que significa que intercambiamos el segundo y el tercer elemento de esta matriz. Y con segundo y tercero me refiero a los de esta columna. Entonces, lo voy a hacer aquí a la par, ya que tenemos las matrices acá. Entonces, M1' va a ser simplemente 1 séptimo y 4 séptimos. Y pues luego toca invertirlos, que para invertirlas, las matrices elementales solo les cambia el signo acá. Primero la inversa va a ser. Y luego la multiplicación de estas matrices elementales solo es prácticamente juntarlas. Así que va a quedar menos un séptimo, menos cuatro séptimos y menos un medio. Entonces la matriz L como tal nos va a quedar la multiplicación de estas dos, 1 menos un séptimo, menos 4 séptimos y menos un medio. La matriz L normalmente es bastante sencilla de calcular porque, bueno, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Solamente nos fijamos aquí en este R, en el R2, es decir, la segunda entrada de R fue 3, lo que significaba simplemente que
a la matriz M1, que es la que se estaba multiplicando, había que intercambiarle los multiplicadores de la fila 2 y la 3. Entonces, así habría que hacerlo. No es un proceso que, digamos, sea muy ortodoxo, es decir, hay bastantes cosas que considerar, pero al menos sí nos da más o menos una forma de cómo construirlos. Entonces, la idea sería de aquí expandir este análisis para matrices más grandes y poder desarrollar el algoritmo para la factorización PALU. Y vamos a ver. Y pues también nos sirve, por ejemplo, para calcularlo a mano. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta de todo lo que hicimos, alguna parte en específico para volverlo a revisar. Okay. Pregunta Marlin que dónde se construye la matriz P. La matriz P se construye prácticamente, hay dos formas, una es hacerla a mano, pero esa es un poco más complejo computacionalmente porque involucraría construir cada una de las matrices de permutación, y la otra es haciendo esta secuencia. Entonces, voy a explicar las dos maneras acá. Una forma de construir la matriz P es a partir de estos índices. O sea, los elementos del arreglo son 3 y 3. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Entonces, la matriz P1 en sí se puede construir únicamente analizando esta parte de aquí. Que en la posición 1 de R está el 3. Eso significa que vamos a intercambiar solamente las filas 1 y 3. Entonces, la fila 2 se queda como está, de la identidad, e intercambiamos la fila 1 con la 3. Entonces así construimos la matriz P1, la matriz P2, nosotros la construimos y analizando esta de aquí, la segunda entrada de R. Dice que intercambiamos la fila 2 con la 3. Entonces la primera fila se queda como está. Intercambiamos la fila 2 con la 3. Entonces, estas son las matrices P1 y P2. Entonces, la matriz P se puede construir simplemente multiplicando P1 con P2. Entonces, no importa en si el orden quiera, puede ser P2 por P1, no importa, que son simétricas. Entonces, perdón, este sí tiene que ser necesariamente aquí P2 por P1, van en orden decreciente. Okay, esta es una forma. Y pues la otra es intentando construirlo de un solo. Entonces, para construirlo de un solo, lo que hacemos es llevar como una secuencia de qué ha estado pasando. Entonces, el R1, que es que el R1 sea igual a 3, nos dice que la primera fila intercambió con la tercera. Entonces, y el A2 se quedó igual. Y luego el R2, que sea igual a 3, nos dice que la segunda cambió con la tercera. Entonces, la segunda fila, que es esta, cambió con la tercera, que es esta. Entonces, aquí quedó como 1, aquí quedó como 2. Entonces, al final, la matriz P nos quedó en la primera fila, la tercera de la matriz identidad. En la segunda fila, la primera de la matriz identidad.
Y en la tercera fila, la segunda de la matriz identidad. Y pues esta matriz P y esta multiplicación darían lo mismo. Entonces, prácticamente por cualquiera de esos dos métodos se puede construir la matriz de permutación P. Bueno, no sé si hay alguien más con alguna pregunta. Bueno, entonces creo que al menos por hoy quedaríamos acá. Entonces, solo repito por los que no estaban al principio, la factorización PAQLU al final no va a formar parte de la evaluación. Vamos a quedarnos solamente con la PALU. Y a partir de mañana vamos a empezar a resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando distintas factorizaciones, incluidas las que hemos visto. Pero eso ya forma parte del segundo parcial. Es decir, que hasta aquí es el contenido del primero. Lee, Dígame. buenas tardes. Fíjese que no me quedó muy claro de cómo construyó M1 prima. Ah, ok. Vamos a ver. M1 prima la construí acá. Entonces, teníamos inicialmente M1. Está aquí. Entonces, para M1 prima, lo primero que nos fijamos es por quiénes está multiplicado M1. M1 está multiplicado por P2. Entonces, como está multiplicado por P2, yo lo construyo con la segunda entrada. Entonces, la segunda entrada de R lo que me indica es que voy a intercambiar la fila 2 con la 3. Entonces, la M1' es simplemente intercambiar este elemento de la fila 2 con este elemento de la fila 3. Como está multiplicado por los dos lados por P2, entonces, en lugar de intercambiar solo las filas, o mejor dicho, en lugar de intercambiar las filas, solo intercambian estos dos elementos, el 4 séptimos y el 1 séptimo. Entonces, esos se intercambian, ese es el efecto. Y pues la inversa es simplemente poner los negativos. Sí, ahora sí. Listo, gracias. ¿Listo? Ok. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces de aquí hasta aquí llegamos en el examen, ¿va? Sí, entonces para hacer más o menos un resumen, sería todas las propiedades de vectores que vimos al principio, las propiedades de matrices, matrices especiales que estuvimos viendo, toda la cuestión de las normas de vectores, normas matriciales, ¿qué más? Vamos a dar una mirada por acá. Y lo del rango y nulidad de la matriz. Básicamente todas estas propiedades que estoy viendo aquí, lo de autovalores, propiedades de autovalores. Eso es en esencia lo que vimos de este capítulo. Vamos a ver. De mover el examen al sábado no estoy muy seguro porque ya lo hemos movido bastante. Entonces, si a menos de que sea algo general, que la mayoría lo pueda hacer el sábado, entonces no saldría conveniente. En todo caso, saldría mejor que me contactaran en privado y vemos
cómo resolver en caso de que no pueda. Pero sí moverlo sí estaría bastante complicado. Okay, entonces, sí, mejor, si no se puede el día del examen, sería mejor que me contacte por privado y luego hablamos para ver en qué momento se puede realizar en su caso en particular. Entonces, bueno, para terminarle el resumen de los temas, básicamente eso, lo que estamos viendo de vectores, matrices, las propiedades de normas. Entonces, van a ser ejercicios bastante variados. O sea, y de ahí lo de la factorización LU. Por decirlo así, el ejercicio práctico, por decirlo así, o el ejercicio más grande de los prácticos va a ser de la factorización LU. O la PALU, uno de los dos. Entonces, más o menos ese va a ser el esquema. ¿Y el examen link va a durar 2 horas o 3 horas? Pues yo lo voy a apuntar a que dure 2 horas máximo. Pero si ya en el proceso se necesita un poco más de tiempo, pues se puede ser un poco flexible al respecto. Pero sí, yo lo voy a construir para máximo 2 horas. Listo, listo. Bien, entonces creo que hoy podemos dejarlo por aquí. Y voy a estar siempre respondiendo dudas o consultas en estos días. Pues bueno, seguiremos mañana. Sean feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, Ligue, igual. Gracias. Gracias. Gracias.